Firmamos un convenio marco entre la Universidad Nacional de Villa María y la Escuela de Educación Especial número 20 para poder realizar este trabajo en conjunto, trabajo en red. Específicamente nosotros ahora tenemos un proyecto de una elaboración de un cortometraje de cine para participar en un festival de arte del grupo del ciclo de especialización de nuestra escuela. Pero bueno, el rector nos explicaba que justamente este convenio es más amplio y se pueden realizar otro tipo de trabajos, aparte de específicamente este de la elaboración del corto. Bueno, la Escuela Especial de por sí trabaja, necesita trabajar en red con diversos actores de la comunidad, escuelas, comunes, dispensarios, centros vecinales, etcétera. Bueno, y con la universidad justamente nos posibilita que a través del voluntariado, de las prácticas o pasantes, poder contar con recursos especializados para enriquecer la práctica nuestra. Sin haber firmado este convenio marco, hemos tenido una, como yo le comentaba hace un rato al rector, una práctica de dos alumnos de terapia ocupacional, que fue muy rica y sería interesante poder sistematizarla, evaluarla, ver sus fortalezas, sus debilidades, cómo continuar con eso, para enriquecerle todo lo que nosotros trabajamos con nuestros alumnos prontos a egresar, que se van a integrar al mundo laboral. Pero con respecto a este proyecto, concretamente el del corto de cine, y hace unos 2 años aproximadamente que nuestros alumnos se interesaron mucho en poder elaborar un corto para participar en el Festival de Córdoba, en el Festival Desafiarte. Ellos habían participado con muestras plásticas, con esculturas, pero bueno, nació de un interés genuino de ellos esto. Entonces, la trabajadora social de la escuela se comenzó a contactar con la universidad. Pero bueno, los tiempos no son tan rápidos como uno a veces quisiera o necesitaran, y bueno, necesitamos de todo este tiempo de encuentros, de reuniones para poder concretar la firma que hicimos hoy, y ya los alumnos están comenzando ahí, ya fueron tres clases tuvieron los alumnos de la universidad con los alumnos de la escuela especial, y bueno, el proyecto ya está en marcha, digamos.